Miren, si ven, esto está lleno de moscas. Aquí voy de camino a la recepción a ver qué nos solucionan con lo de las moscas, porque la verdad sí son bastantes. En el video de hoy nos vamos a hospedar en un hotel en medio del desierto. Y para que me crean, miren el paisaje del desierto de La Guajira, y por allá está el Mar Caribe. El hotel se llama Guajira Beach, de la cadena de hoteles de On Vacation. Este hotel queda ubicado a 30 minutos de la capital de La Guajira, Riohacha, en el norte de Colombia. Así que te voy a mostrar las cosas buenas y no tan buenas de mi experiencia quedándome en este hotel. La aventura de hoy comienza aquí, señores, en la puerta de mi casa, ya que contratamos un servicio para que nos transporten al hotel. Está más o menos como a media hora, 40 minutos de la ciudad de Riohacha. Y bueno, estamos esperando el servicio de transporte. Nos lo dio la agencia de On Vacation. Se llama On Tour. Y bueno, nos dijeron que nos iban a recoger a la 1, son las 1:05, vamos a seguir esperando. El costo de este servicio es de 70 mil por trayecto, es decir, 70 mil ida y 70 mil vueltas. Y bueno, te pueden recoger en el aeropuerto o te pueden recoger aquí en una dirección de acá de la ciudad de Riohacha. Y es un transporte privado, solamente van pues los pasajeros que van contigo. Y señores, llegamos a el hotel. Como les dije, Guajira Beach Vacation. Y mira, está en medio del desierto. Bueno, cuando ya les grabé, a los 5 minutos que haberles grabado, pues llegó el señor del carro. La verdad, el servicio estuvo 10 de 10. Y bueno, el camino hasta acá, como les dije, media hora. Aunque la carretera está un poco destapada, así que si te vienes en carro particular o algo así, saber eso, que hay tramos buenos, hay tramos malos, hay tramos con unos huecotes, pero en general se pudo llegar tranquilo. Y ya estamos aquí, vamos a hacer el check-in y nos vamos para la habitación. Les muestro un poco de lo que es el lobby. Por aquí se hace el check-in y por allá se hace un preregistro. Si ustedes llegan más temprano, pueden dejar sus maletas ahí, hacer el preregistro por acá y disfrutar de las instalaciones. Por acá tenemos la recepción donde ustedes pueden tomar los tours, ya sea al Cabo de la Vela, a la Salina de Manaure, etcétera, etcétera. Y por acá tenemos un mini market, señores, con cositas, con alcohol, con artesanías, con cositas varias para que ustedes puedan comprar y disfrutar. Una de las actividades que pueden hacer son estas cuatrimotos. Creo que también tienen caballos por allá y tiene un costo de 140 mil pesos. Nosotros, como estamos con la chiqui, no vamos a hacer ninguna de estas actividades, pero para dejarles ese dato ahí, para si vienen y están interesados en hacer alguna de estas actividades, se acerquen al lobby y la pueden reservar. Bueno, señoras, aquí caímos como una especie de conferencia, porque cuando llegas al hotel, pues hay unas personas que te invitan, como que te regalan el almuerzo y te dan como una charlita para vender con unos portafolios de acá de la empresa de On Vacation. Nosotros accedimos porque llegamos bastante temprano, pues el check-in es a las 3 y llegamos a la 1:30. Entonces nos invitaron el almuercito, que es carne, papita y arroz. Y bueno, agüita, porque la otra opción es jugo de banana y a mí no me gusta el jugo de banana. Pero bueno, vamos a ver con qué nos sale y les voy diciendo qué tal. Nos entregaron la habitación, no puedo mostrar por allá porque está mi esposita, pero miren los detalles. Por ahí están nuestras maletas, aquí el cochecito, el espejito por acá. Yo creo que nos cambiaron de tipo de hospedaje, ya que yo había reservado ranchería y esto creo que es bugalú o algo así. Y miren el baño, wow. Wow. ¡Qué espectáculo de baño! Lo único es que, miren, si ven, esto
está lleno de moscas. Camino a la recepción a ver qué nos solucionan con lo de las moscas, porque la verdad sí son bastante. Tan solo en la habitación hay como 10 moscas y en el baño hay también como unas 5. Entonces vamos a ver qué nos soluciona. Solucionado el impasse, señores, ya nos dieron una nueva habitación, la verdad, más cerca a donde está el área de la playa, donde está la piscina y a la recepción. La verdad, hey, el personal muy atento, muy dispuesto a solucionar un impasse técnico. Lo puede tener cualquier persona, cualquier hotel, cualquier aerolínea, cualquier todo. Lo importante es que sepan solucionar y pues tratar al cliente, y lo han hecho muy, pero muy bien. Y déjenme decirle que La Guajira tiene uno de los atardeceres más impresionantes que he visto en mi vida. Miren ese atardecer tan bacano. Ahorita lo vamos a ver desde la playa. Estamos dirigiendo ya a la zona de playa del hotel, que es por acá. Y bueno, quería hablarles sobre los tipos de acomodación que tiene el hotel. Estos son los bungalows, en la cual nosotros estamos. Y estos que vemos por acá son los tipos ranchería. Nosotros habíamos reservado uno de estos, pero nos pasaron para un bungalow. Y existe otra acomodación que es en una torre. La verdad, no recuerdo el nombre, se los voy a dejar aquí en pantalla, que es como la acomodación más cara que hay aquí en este hotel. Y bueno, por ahí están las rancherías, los bungalows. Y por acá tenemos la zona de playa. Miren eso por allá. Y esto por acá es todo del hotel. Y bueno, vamos a buscar un sitio para ver este increíble atardecer que está espectacular. Y qué increíble está esta zona de playa. Tiene estos toldillos, tiene también esas casitas para uno meterse, refugiarse un poquito del sol, dejar sus cosas. Y bueno, tienen estos camastros que la verdad está muy bonito. Por allá hay como una mini canchita de fútbol. Están estas mesitas, señor, que me imagino que en la noche la pondrán para uno estar acá en la playa, y esas lucecitas se prenderán. Y por aquí la canchita que les dije. Tenemos por acá la zona de piscina, señores, que la verdad se ve más grande de lo que se ve en fotos. Y el agua se ve bacana. Y la verdad que el espacio se ve muy, pero muy chévere. Y tiene estos camastros para estar. Su respectiva cancha de voleibol playa al ladito de la cancha de fútbol, de mini fútbol, de fútbol playero. Tenemos por acá el bar del hotel, que claro está, las bebidas alcohólicas no están incluidas en el paquete. Y las zonas de baños, duchas, aquí para sacarse uno la arena, ir al baño. Y bueno, toda la vista del hotel que está increíble. Hey, me ha gustado mucho el hotel. Hey, de verdad, es un hotel basado en lo que es la cultura wayú. Pues obviamente ellos viven en el desierto y todo lo tienen acondicionado a esa cultura, todos los colores que se ven en la artesanía wayú, todo, todo, absolutamente todo está enfocado en eso. La verdad, muy bonito. Hey, las instalaciones muy bien cuidadas, pese al impasse que tuvimos en la habitación, pero eso puede suceder, señores. La verdad está muy bonito, el personal muy amable, y tienen estos spots que esperen que llegue, que está increíble. Aquí llegamos ya al borde de la playa. Por allá tenemos el salvavidas y tenemos estos spots de estos columpios, de esta puerta que se ve bien bacana para uno tomarse su buena fotico cerca del mar. Miren esta puertica que de verdad se ve muy chévere. Mira, aquí sale una foto perfecta. Y tenemos esos columpios que también sale una muy buena foto por acá. Y a la derecha tenemos el mar Guajira, señor, mar Caribe. Que por cierto, esta es la playa o el mar de Mayapo, que es donde queda el Guajira, 30 minutos
de la ciudad de Riohacha, que ahora no se va a apreciar muy bien el color, pero es de color agua marina, señores. La verdad que es una agua muy, pero muy limpia y muy clarita. Cada vez que vengo a Riohacha siempre vengo a esta playa de Mayapo, que es una de las mejores que existen aquí en La Guajira, y mirando este atardecer, qué espectáculo. Y miren que es un mar de poca profundidad. Miren a dónde están esas personas y le llega apenas hasta menos de la cintura, y ya si te vas un poquito más lejos, ya si te llega como hasta un poquito más de la cintura. Vamos a bañarnos y a disfrutar del mar y de este atardecer tan bacano. Y ustedes creían que yo iba a salir a la playa con este atardecer solo. Aquí tengo a mi esposita y a mi hijita por aquí. Amor, ¿qué tal el hotel? Ay, a mí me gustó mucho. Es una experiencia diferente, exótica. O sea, es muy bacán. Ya llegamos de disfrutar el mar, señores. Está divino. El agua, pues como está ya atardecer, está un poco fría. La playa muy bonita. Tenía un poquito de oleaje, a mí me gusta el oleaje, pero no tanto para que una persona que no le gusta las olas pueda disfrutar. La verdad es que me gustó bastante, y el hotel, señor, increíble. Así que vamos a alistarnos, vamos a ir ahora a ver cómo es el tema de la cena y les voy a estar contando. Por acá tenemos el tema de la cena, señores, a este tipo buffet. Por ahí vamos a pedir para ver qué hay. Ya tenemos la cena, señores. Arrocito, lentejita, albóndiga, una mojarrita frita por acá y brócoli por aquí de verduras. La verdad no hay tantas opciones, solamente habían de proteína estas dos y la base, que era el arroz, lentejas y la ensalada. Ahí también una mesa por allá de ensalada y el juguito por acá de guayaba y agua. Las gaseosas las tuve que buscar al bar que está por allá y traerlas, y aquí tenemos la gaseosita. Bueno, ¿qué les puedo decir de la comida? Está rica, sí, pues debo admitirlo que está rica. Lo único que no hay tanta variedad, simplemente, como les dije, solamente habían dos opciones de proteína y una base, que era arroz y lentejas. Y lo otro es que se me hizo raro también comer esa comida de noche. La verdad no estoy acostumbrado a comer eso de noche. Entonces, pero bueno, esas son las opciones que había. Estuvo rico, sí, estuvo rico, solamente que podría haber más variedad en los platos. Al día siguiente. Nuevo día, señores, y es hora de ir a desayunar. Vamos a ver qué tal el desayuno. Y así es el desayuno: arepita, un arrocito ahí que no sé de qué es, huevito y pancito con su café con leche. Vamos a probar para ver. Por aquí está el arrocito, que creo que tiene como jamoncito. Está rico ese arroz. Huevito, arepita frita por acá. Ay, está bueno el desayuno. Ya terminamos. Aprovechando que ya salimos del desayuno, nos vinimos acá a la playa. Y miren cómo está de solo estos columpios por acá. Por allá están las puertas que les mostré el día de ayer. Vamos a tomarnos unas fotitos acá y disfrutar de la playa. Ya cogimos uno de esos techitos para cubrirnos del sol. Y así se ve la zona de piscina, señores, a esta hora, el día de hoy. La verdad, tremendo solazo. Algo que no les dije es que allá habían hecho un karaoke en la noche. En la noche no grabé. Y también hicieron actividades lúdicas. Por ejemplo, esta mañana que nos despertamos, están haciendo una actividad de yoga. Hay varias cositas que hacer y pueden alquilar también los juegos acuáticos. Por acá tenemos un restaurante a la carta que no está incluido en la tarifa. Se llama Isachi Restaurante.
Entonces hoy creo que por el aire vamos a almorzar acá. El plato, si no estoy mal, creo que cuesta como 35 mil pesos. Y bueno, por la niña, pues creo que vamos a optar esa opción, porque aquí donde está el buffet no hay aire. Y aquí hace bastante, pero bastante calor. Ayer en la noche, señores, esto era un fogón. Creo que vamos a optar por esa opción para que la niña esté en aire y no se recaliente mucho, como si fuera un motor de carro. No, mentira, para que no le dé tanto calor y pues podamos estar ahí tranquilitos, comer y bueno, mirar también qué opciones hay a la carta. Por acá, señores, está el salón donde nos dieron la charla. Y por cierto, es para ofrecerte unos paquetes en los hoteles de acá de On Vacation, de una alianza que ellos tienen. Pero a mi parecer, bueno, a mí no me sirve como tal esos paquetes, porque hay maneras, uno solo, pues buscar y acceder a muy buenos precios. Te dan como congelación de precios y te dan ciertos beneficios ahí, que son para esas personas como que no les gusta pues planificar sus viajes, que quieren que una agencia lo programe todo. Pues sería una muy buena opción esta, pero en mi caso, como yo, a mí me encanta planear mi viaje, saber a dónde voy a estar, buscar directo, buscar buenos precios y buscar promociones. A mí, en ese caso, no me serviría. Bueno, no decidimos almorzar allá donde les dije, sino aquí en el market, que también hay cocina, y pues de una vez quedamos aquí en el lobby. Nos llegó la pasta carbonara y por acá nos llegaron los camarones al ajillo, que por cierto son camarones guajiros y con papita frita. Vamos a probarlo. Están bastante ricos. Más pequeñitos, pero creo que tienen más sabor. Está bacán. Espero que les haya gustado el hotel Guajira Beach en La Guajira, en pleno desierto, señores. En ámbitos generales, me gustó. Las habitaciones, excelente. La comida, muy rica. Aunque sí debo decir que pues le falta un poco de variedad. Paisajes únicos y atardeceres increíbles, que vale mucho la pena venir a hospedarse acá. También el precio, señores, $2.40 en una promoción, cabe aclarar, pero $2.40 estar en este paraíso, la verdad es que vale cada peso pagado. Ey, excelente hotel. Que a pesar al impasse que tuvimos, creo que supieron atendernos y darnos una muy buena solución. Nos vemos en otra aventura. Chao.